赤い血潮はその色の真赤な夕日背に受けて、みるみる変わる姿こそ惜しい勇ましい燃えるゴーディアン、群がる敵へと身を踊らせて、マドクタ基地の奥深く、怒りの鉄拳悪を打つ、君は知るか知るかゴーディアン、ゴーディアン、una guerra sin final。Perdonadme, ¿os habéis hecho daño? Disculpadme, pero en este momento tengo mucha prisa. Daigo, estamos en tus manos. Es nuestra única esperanza. Las fuerzas armadas del Imperio Madokter no conceden tregua. A medida que pasa el tiempo, sus ataques se vuelven más frecuentes y masivos, y la defensa de Santor es sometida a durísimas pruebas. No obstante, la base proyectada por el profesor Kiyotaro Otaki resulta ser una fortaleza inexpugnable. También esta vez hemos conseguido vencer al enemigo. Nuestro ejército es muy fuerte. No nos ganarán fácilmente. Sí, pero muchos de nuestros hombres han resultado heridos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Qué apetito tengo! Es la segunda vez que la veo en el suelo. Si no me equivoco, esa señora es la mujer del gobernador. Jessie, ¿qué ha sucedido? No lo sé. Por favor, ayúdame. Hace algunos días que está muy fatigada y débil. Podemos llevarla al doctor Doburok. Él la visitará. No, imposible. La enfermería está llena de heridos. Y además, mi madre no soporta ver sangre. Bueno, está bien. Entonces iré a buscar algunas medicinas. Daigo, mientras tanto, llevará a tu madre a su habitación. No puedo. Tengo mucho apetito. ¡Daigo! Bueno, bueno, vale, ya voy. No te pongas nerviosa. ¡Vamos, señora! Es increíble, se me doblan las piernas. Creo que Gordian ha gastado todas mis fuerzas. Necesito ayuda. ¡Dulf! ¿Dónde estás? ¡Ven a ayudarme! ¡Vamos! ¿Y aún no habéis encontrado nada? Estamos sobre el lugar que nos ha indicado, pero no hay ninguna huella de esa sustancia. ¡Es imposible! Los sensores no detectan ningún tipo de radiactividad.
¿Pero qué estáis diciendo? No puede desaparecer así como si tal cosa. Tiene que estar aquí por fuerza. Estoy segura de que esto es el punto exacto. Las máquinas no se equivocan, Elías. Ahora probaré yo. Quita del medio. Es extraño. Si estaba justo aquí. Se habrá movido. Si tuvieras algún tipo de conocimiento científico, no hablarías así. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Dices que no se encuentra en el mismo lugar? Se ha movido 5 kilómetros a través del subterráneo de Victor City. Todo esto es increíble, pero ¿cómo puedes afirmar algo así? Es totalmente inconcebible, ridículo. Sí, es posible. Yo tampoco quería creerlo, pero ahora podréis comprobarlo con vuestros propios ojos. ¿Esta es la famosa sustancia? Sí, majestad. Bravo. Sin duda este es el secreto del Proyecto X. ¡Viva! Sí, así es, Daigo. La particularidad del X-Tron es que se trata de una sustancia viva. Y ahora se ha empezado a mover de manera autónoma. ¿Pero para qué sirve? El X-Tron puede determinar el destino de la humanidad. Si los Madopter han descubierto sus posibilidades, la lucha por poseerla será cada vez más intensa. Debemos defender su secreto, cueste lo que cueste. Debemos descubrir su composición. Ahora somos los dueños de la ciudad y aún así no conseguimos encontrar lo que buscamos. ¡Nadie debe ser un obstáculo para nosotros! ¡Barras! Majestad. ¡Destruye el ejército de Santore lo más pronto posible! Gran maestro, ya no sé qué hacer. Atacamos continuamente sin obtener ningún resultado. Su base es inexpugnable. Sartell, como jefe al mando del servicio secreto, intenta descubrir su punto débil y elabora una buena estrategia. Ahora marchaos y no perdáis tiempo. Vamos, mamá, vayamos dentro. Ya sabes que no está permitido estar fuera de la base cuando anochece. Además, este viento no es bueno para tu salud. Es Santore que no le va bien a mi salud. Todas esas luchas continuas me afectan negativamente el sistema nervioso. Jesse, no sé cuánto tiempo voy a resistir este infierno. Creo que me estoy volviendo loca. ¿Cuándo volveremos a tener la paz? Añoro la tranquilidad y la vida feliz que teníamos cuando vivíamos en Victor City. Mamá, pronto vamos a reconquistar Victor City, ya lo verás. Y de todo esto quedará solo el recuerdo, estoy segura. Iremos a Pison City. ¡Qué tonta! Debía haberlo pensado antes. ¿Qué? Tu abuelo es el alcalde de aquella ciudad. Allí estaremos a salvo, supongo. Allí no hay guerra y podremos estar tranquilas. Pero mamá, ¿qué dices? No podemos abandonar a nuestra gente a su suerte. Es nuestra única esperanza. Si nos ponemos en camino ahora mismo, llegaremos cuando amanezca. ¡Vamos! ¡Vamos, date prisa! ¡Mamá, espera! ¡Mamá, por favor, volvamos atrás! ¡Te lo suplico, oye! Pero mira qué sorpresa tan agradable. La mujer y la hija de Robinson. Nunca hubiera dicho que tendría tanta suerte. Lo siento, pero vuestro viaje ha terminado. Thank you.
Hola, Saori. Hola, ¿a dónde vais? Estamos buscando a Mary y a Jessie. No las encontramos por ningún lado. Ya es muy tarde para que estén por ahí. ¿No las habrás visto por casualidad? No. Es muy extraño, ¿no te parece? Sí. ¿Has visto a Daigo? Sí, está haciendo un poco de entrenamiento. ¿Entrenamiento? ¿Y por qué ha decidido hacerlo a esta hora de la noche? Quiere mejorar sus condiciones físicas para sacar más partido de Gordia. Antes pensaba que era un gandul, pero ahora me doy cuenta de que tu hermano es excepcional. Yo siempre he pensado que era un gran muchacho, y esto lo demuestra. Saori, te aseguro que no lo digo porque tú estés aquí. Vaya, pero, ¿qué me pasa? Y solo me faltaría resfriarme. Oh, Clint, si continúa así, voy a cansarme de estornudar. ¡Dejadnos, bellacos! Detente, tampoco van a poder escapar. ¿Se puede saber qué quieren de nosotras? No tienen ningún derecho a detenernos. No hemos hecho nada. Cálmese, diga, ¿a dónde se dirigían? Queríamos ir a Pison City. Ah, si no recuerdo mal, el alcalde de esa ciudad es pariente vuestro, ¿no? No tengáis miedo, os dejaré pasar. Pero solo si aceptáis mi condición. ¿Qué condición? Debéis procurarme un plano detallado de Santore. Nunca os lo daremos. No me haga perder la paciencia, señora. O me da ese plano o mato a la chica. Vaya. Creo que este está corriendo demasiado. Mary, ¿se puede saber dónde estabais? Barry estaba muy preocupado por vosotras. Os ha buscado por todas partes. Sí, le he visto hace poco. Es que aún no conozco bien este lugar y me he perdido. A propósito, ¿tú podrías hacerme un favor, Saori? Sí, claro. Si tuviera un plano de Santore, estaría más tranquila. No correría el riesgo de perderme. ¿Me lo podrías conseguir? Malditos Madokter. Un día conseguiré destruirles. Otro coche. Y esa es Mary. Debe tener un buen motivo para correr tanto a estas horas. Sigámosla, Clint. Ha traído el mapa. No, mamá, no se lo des. Van a utilizarlo para destruir Santore, ¿no te das cuenta? ¡Cállate! Mamá, lo que quieren es acabar con la gente de Santore y con ellos va a morir la esperanza de regresar un día a Victor City. Mamá, no puedes haber olvidado cómo murió papá. Si les das el mapa, su muerte y la de tantos otros habrá sido inútil. Se acabarán los sueños más importantes de nuestra vida, mamá. ¡Basta! No te atrevas a tocar a mi hija otra vez o lo vas a pagar muy caro. El mapa aún está en mis manos. Adelante, señora, démelo. Nada de bromas o... Primero entregadme a Jessie, si no del mapa solo van a quedar las cenizas. ¿Ah? ¡Aparte el fuego, por favor! ¡Soltadla! Se ha acabado la suerte de Mechacon. ¿Eh? Perdón, pero este mapa es mejor que esté en mis manos. ¡Disparad! ¡Vamos, Clint! ¿Eh? ¡Rápido, seguidle! ¡Debemos recuperar el mapa! ¡Daigo! Aprovechemos la ocasión para escapar. Vamos, Jessie, sígueme. Sí, mamá. ¡Coronel, despierte rápido! ¡Daigo está en peligro! ¡Ay!
podéis venir todos a atacarme, Madoctor, pero no os va a ser fácil. ¡Les están llegando refuerzos! ¡Que entre enseguida en acción el monstruo Copland! ¡Lanzamiento Trotester! ¡Lanzamiento Dellinger! De defensa. Separación Dellinger. Reagrupación de energía solar. Dellinger en posición de ataque. Golpe de espada solar. Pero los Madoctor conocían de antemano cada movimiento que hacíamos. No hemos podido controlar su ataque. No han perdonado la vida de nadie. Debe haber sido terrible. ¿Y tú, Mary? ¿Qué haces aquí? Tu deber es estar con tu gente. No puedes abandonarlos. Solo si eliminamos a los Madoctor tendremos un poco de paz. Estoy orgulloso del coraje que tuvo tu marido, Mary. Debemos luchar todos si queremos reconquistar nuestra libertad. Daigo, perdona a mi madre, por favor. Yo no le tengo que perdonar de nada. Todos en Santor estamos pasando por un mal momento. A todos nos gustaría irnos lejos, incluso a mí. ¿Pero a dónde? Mientras haya Madoctors, ningún lugar será lo bastante seguro. Mary medita sobre el coraje demostrado por su marido. Tendrá que afrontar aún muchas vicisitudes para aprender a tener también coraje. El camino a seguir no es nunca fácil. Pero la paz y la esperanza en el futuro no se consiguen fácilmente. La tempestad, Codianero.
に燃え上がるものは誰もが忘れかけた魂のふるさと晴れた空澄んだ海優しい言葉コテさん急げ明日にデイヤー夢は果てないガーディンそしてたくましく平和イコール正義走れ